Mira lo que me compré en Suiza. Sí. Barato, seguro. La manzana de Guillermo Tell con la flecha, ¿eh? Qué lindo. Sí, no lo habrán engrupido, Alejandro, ¿no? Porque la flecha me parece un poco rara, digo. Que como... a mí me engrupan. Es muy difícil. Ahí dice, recuerdo... Aquí dice... ¿Está la firma de Guillermo Tell incluso? Sí. ¿Qué, sí. ¿Qué dice, Alejandro, usted que sabe leer? Guillermo Tell. Con una sola L. Sí. Bueno, vamos a poner la manzana acá y guarda, a continuar la... programa adelante. Bueno, el ama de casa... es poco menos que un ser humano. Y aquí hay varios consejos. El primero es cómo comprar pescado sin equivocarse. ¿Cómo sin equivocarse? Puedes comprar pollo, por claro, ejemplo. Claro. Si no sabes. El pescado es un alimento altamente nutritivo y no contiene grasas. Además aporta al organismo proteínas de fácil digestión y mucho fósforo. Todas estas razones son suficientes para incluirlo en nuestra dieta, etcétera, etcétera. Pero el único punto en contra es que se descompone fácilmente el pescado. Pobrecito. Oh. Y también con el olor que tiene, Alejandro. Es delicadito de hígado. Se pudre. Por lo cual, antes de comprarlo, debemos estar alerta. Y no le estaba contando acá a esta gente para comprar pescado, como tiene. Llegaron recién de la pescadería. Ahora que se sienta. Hasta que no se sienta. Ahí mira, ahí tienen dos asientos. Bueno. Feliz coincidencia. Si compra pescado fresco, ¿sí? Recuerde que, y aquí todo lo que tiene que recordar. Primero, debe tener los ojos brillantes y salientes. Lo quiere para enamorarse el pescado. Hay que mirarlo fijamente al pescado. Ajá. Y ver si tiene ojos brillantes y salientes. Pobrecito. Tiene que tener la carne dura y consistente. Bueno, eso no puede saberlo, Alejandro, porque usted no va a andar tocando la mercadería. Ah, no. Sí, ¿y cómo lo va a tocar la mercadería? Ah, yo le digo al pescadero, a ver, déjeme tocar, a ver si está la carne dura y consistente. Y claro. Chocho el tipo. Sí, más olor no va a dejar. Y que al presionarlo con el dedo, al pescadero, ¿no? Sí. Lo amenaza. Sí. No quede hundida. ¿Hundida qué? No sé. Ahí me perdí. Hundido el dedo. Agua. No debe tener olor fuerte. ¿Usted o el y el pescado que... ¿Y el pescado? El pescado es el pescado. ¿Qué va a tener olor a qué? Axe va a tener olor. Después, las escamas del pescado, ¿no? Deben ser brillantes y estar adheridas al cuerpo. Acá. Por uno le muestran las escamas por otro lado. Claro, y vienen, sí, deben del pescado después un sachet de escamas. Sí. De regalo. La piel tiene que ser lisa, húmeda, limpia. Mm. ¿Pero qué querés? Dice el pescadero, ¿un pescado o Elizabeth Taylor? La de la propaganda de jabones. Cuando entre en una pescadería, señora, sí. ¿Cómo le va? Observe que las mesadas, sí, donde se exponga, donde usted se ponga el pescado, no usted, ¿no? Sí. Estén inclinadas. ¿Y si le van a caer los pescados? Se levantan. ¿Cómo que estén inclinadas? Sí, está atajando uno abajo. Claro, el tipo atajando, agachándose a juntar el pescado a cada rato. Y se me cayó el surubí. Sí. Porque es resbaloso el pescado. Ya. ¿Y por qué tienen que estar inclinadas, dice esta gente? Porque esto facilita la, discúlpeme, la eliminación del agua proveniente del hielo. Ah. Fíjese que no reciba tampoco el sol directamente. ¿Y por dónde tiene la pescadería el tipo? Que en el caso de las vidrieras. En la playa directamente. En la playa. Dice, una vez comprado. Sí, pescado comprado. Sí, no permita que se lo envuelvan. ¿Pero qué lo voy a llevar? ¿Qué cosa lo va a llevar? Escuchame. No sé, pero usted no deje que se lo envuelvan, señor. Lo va a llevar por el agüita del cordón de la vereda, como dice usted. Ah, no, no, sí. ¿Eh? Ah, no, que no se lo envuelvan en papel de diario. Ah, claro. Ah, porque le queda la tinta. Absorbe la tinta. Absorbe la tinta y le queda toda la historieta de Lindor Cobas en el sábalo. Sí. Y le alcanza justo, ¿no? Claro. En el sábalo sí. Después, manténgalo bien refrigerado,
El pescado congelado, por su parte, debe presentar su carne compacta. Nunca lo descongele con agua caliente. El pescado seco es igual que el fresco de Nutritivo, ¿eh? Pero al comprarlo evite que tenga zonas húmedas o manchas rojas. Se ha desangrado. Antes de cocinarlo, señor, remójelo bien en agua fría durante varias horas para ablandarlo. Sí, sí, claro. ¿Qué está haciendo, don Cosme? Sí. ¿Ya lo ve? Lo está reanimando el pescado ahí. Mire si resucita el pescado ahí. Por ahí lo congelaron vivo. Ah, porque por ahí... Resucita. Hay pescado que veo que... Sí. No esperaron a que se muera para congelarlo. Tan fresco que lo querían. Lo congelaron vivo. Claro. Y a un amigo mío le resucitó el pescado. ¿Y cómo fue? Y el tipo lo estaba lavando en la pileta. Se compró un pescado, ¿no es cierto? Sí. Un surubí, pero... El señor surubí. El señor surubí vino el tipo... Dice, lo voy a descongelar. Y en una de esas, el surubí que lo mira. Con los ojos brillantes y salientes. Sí, dice. Que le hace. Se desplazaba en la mesada. Se le empieza a mover el surubí. Opa. Y se pegó un susto. ¿Qué le parece? El tipo creyó que estaba muerto. Sí. Y estaba vivo el surubí. ¡Oh! Dice. Y ahí nomás agarró un revólver. Sí. El surubí cuando lo vio... Levantó las aletas. Sí. No, se mandó ahí por una zanjita que tiene... ¿Por el desagüe? Claro, por el desagüe. Sí. Y lo corrió, me le tiraba tiros por el agujero de la pileta. Iba asomando por la rejilla, claro. El surubí. Lo tiene que esperar a la salida, a la vereda, ¿vio? Fue a la vereda y lo esperó, sí, con el revólver así, agachado en cuatro patas. Y cada tanto miraba a ver si venía el surubí, ¿no? Sí. El surubí vivo, con el revólver y se asomaba con cuatro patas y pasa la lancha. Ajá. Pasa el camión de la policía. Ajá. Y lo vio y lo ve al tipo con un revólver apuntando y claro y dice, ¿qué está haciendo? Sí. Y dice, ya lo ve, estoy esperando un surubí que me ha resucitado. No era muy creíble y lo llevaron preso, se lo cargaron ahí, claro, y el surubí no lo vieron más. Pero debe estar vos, por ahí y andar por ahí. Hay cuando uno compra pescado, no debe permitir que el empleado no se lo deje ver. Ajá. No se lo deje ver. Ni tampoco, tenga cuidado porque muchos lo envuelven en hielo, lo dejan en hielo, porque eso es un pescado sospechoso. ¿Cómo pescado sospechoso? ¿Cómo pescado sospechoso? Sí, acá dice. Pescado. ¿Pero pescado sospechoso qué? Qué linda película. Es una película, sospechoso. El pescado sospechoso. ¿Se acuerda? Es el surubí, ese mismo surubí. ¿Cómo es la película, Alejandro? Es una... Bueno, es de Agatha Christie, el guión. Claro, un montón. Claro, es Hércules Poirot, sí, el de bigotito, y lo llaman a descubrir. Siempre son iguales las historias de Agatha Christie. Hay un círculo cerrado de personas y ha cometido un crimen. Es en un hotel, ¿no? Ajá. Un hotel. En el mar. Y apareció un tipo muerto y estaba solo en la habitación. Y nadie entró, todos tenían una coartada. Todos en el hotel tenían, uno estaba con uno, otro el otro con otro, nada. ¿Y pero cómo murió el tipo? ¿Por, con un pescado? ¿Había comido algo? ¿El tipo? Sí. No, el tipo murió estrangulado. Ajá. ¿Y el pescado? Pescado. Espere. Estaba seguro que no. Y Poirot ve que hay una pecera. Ajá. En la habitación. Hay una pecera. Y hay un pescado, ¿no? Y él hace los interrogatorios ahí. Y el director le enfoca al pescado que se hace lotario, ¿vio? Mira para otro lado, ¿vio? Los pescados que siempre tienen cara de lotario. Bueno, este más. Ajá. Ulises Dumont, así. ¿Cuánto pescado? Y bueno, al final parece, qué sé yo, que no se va a descubrir. Y... No cuente el final. Poirot sospecha del pescado. Que cada tanto va y lo mira, a ver lo si... Lo mira. Y era un pescado de un circo. ¿Amaestrado? Un pescado entrenado era. Ajá. Había un tipo que él descubre que había sido dueño de un circo y que había amaestrado el pescado, se lo había puesto en la pecera al tipo para matarlo. Cuando estaba durmiendo, el pez saltó, se le enroscó alrededor del pescuezo, lo estranguló, saltó otra vez en la pecera y se hizo...
¿Cómo lo van? ¿Cómo lo van? El pescado. ¿Y qué hacen con el pescado? El pescado sospechoso. ¿Qué dice? ¿Bancana? ¿Qué hace con el pescado? Y no, lo metieron preso al tipo que lo adiestró al pescado. Claro, lo buchonó al pescado, seguro, cuando se vio atrapado. El pescado, sí, hacía de acá. La cabecita. La vio la boca. Con la aleta le hacía. Y después cuando se lo llevan en cana al tipo, y al pescado también lo llevan en cana. Claro. Y hay una cárcel para pescado. Difícil. Una especie de cubetera gigante. Sí. Lo meten. Con rejita, chiquita. Sí, con rejita. Y el pescado mientras se lo llevan, era un camión cisterna. Ajá. Le hace así con la aleta a Poirot, ¿no? Como diciendo... Hay otros pescados en la cárcel también. Ah, está bien porque pues la deja abierta. ¿A qué? La historia, digo, cuando la amenaza... Claro, porque después está el pescado sospechoso 2. El regreso, pero no es tan bueno el texto, ¿eh? El regreso, el pescado sospechoso, todo eso. Sí. No, pero el pescado sospechoso 2.5. Sí. ¿No? Yo la vi. La mejor es la primera. ¿Era con el mismo pescado, era? Dicen, pero para mí, vio que son distintos. Igual que los perros, eso que hacen de lazo, son siempre distintos. O tiburón, la misma. Tiburón. ¿Qué tiburón? Tiburón lo cambiaban, vio. Pero el tiburón era una máquina, Alejandro, no era un tiburón, era en serio. Máquina. ¿Cómo hace una máquina? No, era un robot, Alejandro. Yo la vi, la película era un pescado. Era pero no, vos viste Robocop. ¡Vio la parte otra. Esa! ¡Vio la parte esa! Un robot, dice. Schwarzenegger. Yo me asusté, salí corriendo. ¿Cuándo? En el cine. Salí corriendo, la parte esa que se come el bote, se come. Sí. ¡Ah, amigo! Se lo traga entero. Yo desde entonces, un día me quisieron llevar, porque me impresionó mucho esa película. Sí. Por ahí a las 2-3 semanas me llevaron una novia que yo tenía a pedalear ahí al lago de Palermo, vio que hay. Que pedaleaba usted solo también ahí. No, yo no me subí. ¿Cómo no vas a subir? Le digo, no, mirá si acá aparece, yo vi la película. Un tiburón. De Palermo aparece el tiburón ahí, nos lastra. Pero el tiburón en el lago de Palermo. Aparte, patito, no sé, no sabes. Pero aparte no sea crédulo, Alejandro, ese no es un tiburón de verdad. Está manejado por computadoras. Ay, ¿quién se va a meter dentro del tiburón a manejarlo? No, por computadoras, Guillermo lo maneja. ¿Cómo no? Ay, ¿cómo está conectada la computadora al agua? La computadora apenas se sirve para escribir a máquina. Sí. No, sí. Para jugar al ¿cómo se llama ese que? Al de la moto, que corre. No, al ajedrez. Es muy sofisticado el sistema, pero lo manejan como King Kong, ¿se acuerda King Kong? El gorila, ese grandote. Sí. No, pero no era un gorila, Alejandro, también era un... Un tiburón era. ¿Qué era? No. Este te quiere vender cualquiera. No, también era... Y vos no vas al cine, entonces, no disfrutas nada vos. Siempre pensás que son computadoras. Siempre... Todos son... le digo una cosa. Sí. Esta piba, yo vi la película esa Tarzán, ¿cómo se llama? ¿Vos, Derek? Sí. Era una máquina también. No, esa de verdad. Una maquinita era. Maquinita. ¿Y cómo la manejaban? Con plata. Bueno, ¿y la de Subiela, che? ¿La de Subiela no? También no. Me dijeron que la manejan por computador. ¿Sí? ¿Ah, sí? Hay un robotito, sí. El Grandinetti es computarizado también. Ajá. El mismo Subiela también. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo? ¿Quién lo maneja Subiela? No ¿también? Sé. El Saca, lo maneja. Bueno. Ya sabemos cómo hay que hacer para comprar pescado. Ahora, después no lo comen. ¿Cómo sonarse la nariz? Opa. ¿Cómo? Nos llaman muchas personas y nos dicen. Evite los riesgos de una otitis. El festival de la otitis, la vi el otro día. Que cantan todo tipo con la nariz tapada. Sí. Otiti en la nariz. Todas presumimos. Un nuevo nombre te voy a poner. Presumida. Sí. Presumimos de que sabemos sonarnos la nariz. Bueno, es ahí una presuntuosidad de ínfima categoría. Porque uno puede presumir de tener una casa lujosa, de poseer un automóvil de alto precio, de andar con tres tipos. Bueno, pero de saber sonarse la nariz, entra tipo y dice, bueno, ya. La verdad que yo sonándome las narices, usted no sabe lo que soy. Incluso demuestra el tipo de la fiesta. ¿Quiere que me suene la nariz? Déale. ¿Quiere que me suene la nariz para usted? Sí, por favor. ¿Quiere que le preste algo? Ahí tiene usted. Sí, un pañuelo. ¿Tenés un pañuelo? Sí, tengo. Me voy a sonar para vos. Toma. Lo voy a guardar, Bien, dice, no se trata de una operación tan sencilla.
No. Que el, si sí. está a punto de sonarse, si no se suicide, no. No, sí, no. Sí. Ah, no, si está a punto de sonarse, tal vez lo haga con más éxito si sigue la siguiente estrategia, atención, ¿eh? A ver, trae el... Sople por la nariz en un pañuelo limpio o en uno descartable, sucio. Sí, que puede ser el mismo. El limpio y el descartable. Después, descongestione primero una fosa nasal. A la fosa natal también. ¿Cómo? La fosa suele ser todo lo contrario de natal. Sí. Claro. Descongestione primero una fosa nasal, manteniendo la otra cerrada. Decime cuándo la abro. Ya te voy a decir. Tené y paciencia. Presione sobre el costado de la nariz. Repita la operación con la otra fosa nasal. Ajá. Ay, me estoy congestionando más. Como los Thanos, ¿no? Así como, como burro. Evite el error común de presionar ambas fosas. Y, no va a poder respirar, aparte. Claro. Dejándolas casi cerradas al sonarse, porque esto fuerza el aire, que no puede escapar. Y vuelve a través de la nariz hacia la trompa de Eustaquio. ¿Qué? ¡Oh, Eustaquio! ¿Qué culpa tiene Eustaquio ahí? Guarda Eustaquio que sale, dice. El aire, hace fuerza el aire, ¿por dónde le va a salir? Por la trompa. Ah, por la trompa de Eustaquio. Sí. Pobre Eustaquio. Pero que estalla uno ahí, ¿cómo es? Claro, y suena. Sonando. Suena la trompa de Eustaquio y todos dicen, sentí, dice, sí. Ahí está el de al lado que se está sonando la nariz, se tapó los dos agujeros al mismo tiempo. Sí, dice, ahí sale Eustaquio corriendo. Sí. Dice, al no encontrar salida, el aire puede perforarle el tímpano. ¿Para tanto? La mucosidad también puede alcanzar por dicha trompa. ¿Por la de Eustaquio? Sí. El oído medio. El oído del medio. Recuerde siempre que la mucosa... Sí, es una activa jovencita. La mucosa. El pet. Mi mucosita, no seas mala y cruel. Dice, la mucosa de los conductos nasales es frágil. La... A veces. Y muy irrigada, ¿sí? Me habían dicho. Sí. Aunque de modo superficial, ¿no? Sí, todavía sí, no sí. encontró el jardinero. Tengo cosas mejores que la mucosa. Claro. Procure no sonarse con fuerza excesiva... Porque ¿viste? Se arriesga, dice, puede sangrar, Alejandro. A toda clase de trastorno. Imagínese usted en medio de una fiesta, se suena muy fuerte y... Sí, puede, por ahí tiene alergia, el tipo empieza y no lo pueden parar. Hay tipos que no pueden parar. No pueden parar. A un amigo mío se le salió un ojo. ¿Cómo un ojo, Alejandro? No. Pero que estaba al lado de uno que estornudó. Se sonó muy fuerte y el aire vio... salió el ojo. No lo tendría bien puesto, porque... Ya. ¿Y qué hizo Alejandro en esa situación el tipo? Y bueno, se agachó y lo juntó. ¿Qué claro. ¿Cómo lo juntó? Usted a lo mejor si se cayó al suelo ya no lo quiere más. Lo enjuagás. Entonces, ¿cómo lo enjuagás? ¿Y cómo lo va a enjuagar? La pileta tiene razón, Eli. Lo que él dijo porque... Dice, enjuágalo con la pileta, dice. Lávalo bien, dice, no te va a poner cualquier podredumbre ahí. Pegó una lavada al ojo que casi se le va por, dice. Pero cuidado, dice, ponle la rejilla a la pileta porque... Te lo va a morfar surubí, dice. Te la va a comer el tiburón. El surubí. Y lo lavó bien el ojo y se lo puso. Primero se lo había puesto al revés. Sí, ¿cómo al revés? Para el lado de adentro. Se veía para adentro. Pa adentro. Sí, la famosa introspección de la que tanto se habla. Ajá. Y después se lo puso al revés ahí. Digo, se lo puso bien, ¿no? Ajá. Pero qué cosa. Qué todo por estornudar. Porque era un muchacho amigo mío, ¿no? Era de ojos chicos. Tenía ojos ¿cómo? Chicos y el agujero muy grande. Claro, no le calzaba bien en las cuencas. Cuando uno tiene ojos chicos y la cuenca grande, el ojo medio que le bailaba adentro. Me imagino. Nah. Y este, Gil incluso a veces cuando corría, se le perdía el ojo. Se le iba para adentro. Nah. Se pegaba acá y volvía. Claro, a veces guiñaba el ojo y se le iba en el guiño. Claro, abría el ojo y se le quedaba el ojo abajo del párpado, el ojito chiquito. Sí. Y lo tenía que buscar y más o menos se lo acomodaba. Incluso le habían puesto un... ¿Suplemento? Un suplemento de goma. ¿Un suplemento? ¿A dónde? Alrededor del ojo, para fijarlo bien, ¿no? Con la gotita. No, así nomás. Suplemento agarraba, una ventosita, como una ventosa. Bien, ¿no? Y se lo ponía. Ajá.
Y bueno, ese día se le salió. Claro, estaba acostumbrado que le baila. Qué impresionante, Alejandro, de hacer eso, ¿no? Sí. Todo por esto, rodar. Pero, aparte, ¿él mismo recogió su ojo? Sí, sí. Al principio no lo veía bien porque... Tan con chiquito, uno solo. Ojo chico. Aparte, si lo levanta, se mira se veía a sí mismo. Ah, el ojo me miró. Sí, sí, yo el ojo lo veía porque el mismo ojo veía. Ajá. Y el ojo busca al patrón. Claro. Que venía. El dueño. Bueno. Hay que tener estas mismas precauciones en el caso de los niños. Y ahora, una última cosa. ¿Cómo hacer gimnasia con una bicicleta fija? ¿Cómo la bicicleta fija? Claro, una bicicleta que no se mueve. ¿Cómo? ¿Y para qué quiere una bicicleta si no se mueve? Que es estúpido. Alejandro, es una bicicleta que no tiene ruedas tampoco. Ah, ¿y por qué le llaman bicicleta? Porque tiene la misma forma, el asiento, el manubrio. Está aburridísimo. Tiene un sistema de pesas. No entiendo. Tiene un sistema de pesas para que usted haga gimnasia. Usted le va graduando la intensidad del peso que quiere y le va marcando, por ejemplo, cuánto tiempo hace que usted está haciendo, cuántas veces dio vuelta, digamos, con los pedales. ¿Cuántos kilómetros habría hecho? Habría hecho, yo. No, lo hicimos así. Si tuviera ruedas, ya estaría en Luján. Pero andando en bicicleta uno no controla eso. Claro. ¿Cómo no controla? Las bicicletas nuevas tienen... ¿Qué tienen? Y tienen, le dice cuántos kilómetros, cuántas vueltas dio. ¿Qué tiene, tripa? ¿Quién? Claro, un velocímetro tiene ahí con la tripa y todo. Debe tener. Claro. Sí, sí. Pero ¿y para qué sirve esta bicicleta? ¿Para hacer gimnasia? Claro, Alejandro. ¿Para quemar calorías? Para que vos después decís, ay, no sabes, hoy hice 10 kilómetros. Ah, y por ejemplo... Fortalecer los glúteos. Yo tengo una bicicleta, pero de verdad, de las que andan, ¿no? Sí. Y si yo la atase bien, la bicicleta, la sujeto bien, póngale. No, o sea, que no se mueva. Claro. O sea, y ando. ¿Y cómo va a ser para? No va a poder dar vueltas si tiene ruedas. Va a estar las ruedas trabadas, usted no va a poder pedalear. Es la ilusión. Vos le sacás la ilusión de todo a este hombre, che. Pero lo que... A ver, ¿qué dice? Es un soñador, Alejandro. Dice, bueno, use ropa de algodón porque absorbe mejor el sudor. Ajá, tiene razón, sí. Para no bañarse, ¿no? Claro. Lava la ropa nomás. Dice, pero... No haga gimnasia en la bicicleta desnuda. ¿La bicicleta desnuda o usted? No, usted desnuda. No. No. ¿Por qué? Mejor. Menos. Bueno, no sé. No, si quiere, pero es peligroso. Sí. Dice no, porque se privaría de la imprescindible y útil transpiración. Ajá. ¿Tan imprescindible la transpiración? La útil transpiración. ¿Útil transpiración? ¿Útil para qué? Sí. Para eliminar toxinas. Después, use la bicicleta antes del desayuno, nunca después de una comida, ni antes de irse a dormir. ¿Y antes del desayuno? Porque y después comprar de la factura. Claro, pero la bicicleta... Te vas a recordar, no. Después de la comida no, porque usted va a interrumpir la digestión y le puede caer mal. Y antes de dormir no, porque usted acelera el ritmo cardíaco y después le va a costar dormirse. Y no tenga bicicleta, che. Un platal se gastó en la bicicleta, no la puedo usar nunca. Sabés lo que la pagué esta bicicleta y no puedo ir ni hasta la esquina y ni andar, no puedo hacer nada. ¿La estás pagando todavía? ¿La compraste en compra directa esa por televisión? Me cobraron $200,000 porque vi... Yo la compré por la mina que vi, esa que parece que está haciendo cualquier cosa menos andar en bicicleta. ¿Vos pensaste que iba a venir? No, yo le vi la cara, digo, ¿y esta? Está desnuda ella. Viene, claro. Por el empedrado. Bueno, y me la compré, todavía la estoy pagando, viene el tipo a cobrarme, el de compra directa. Y viene en bicicleta. Y viene en bicicleta. Y le anuncia... Varias cosas me compré yo ahí en el canal de compra directa. ¿Qué compró? Cosas útiles. Una pinceleta me compré. ¿Cómo una pinceleta? $1,500. ¿Pero qué, tiene alguna función en especial? Y para pintar. Claro. Después ese que raspa... El que se te saca toda la pintura de las cosas. Ah, para sacárselo barrito. El raspa pintura. Ajá. Me lo compré, ¿lo vieron ustedes? ¿Cómo? Ese, ¿quién la ese ven? El raspa pintura que vuela. Pero claro, lo que pasa es que yo me entusiasmé. ¿Y me lo compré el primer día, empecé a sacarle la pintura a todo. Sí. Y tengo la casa cruda. Dejó el ladrillo. Todo ladrillo a la vista. Se usa ahora, tipo por no. Eso compré el pincelita. La puerta cruda. Claro. Mi marido lampiño. ¿Cómo lampiño? No. Que estaba parado en el balcón y lo encaró así nomás. ¿Cómo lampiño? Ay, qué lindo. Casi lo...
Pero estaba como loco. Me entusiasmé. ¿Viste qué anda? ¿Viste? Es fácil, es fácil. Estaba mi marido durmiendo la siesta y le pasé ahí. ¿Y no se despertó su marido? ¿Qué? Pegó un grito, dice, ¿qué hace? Le digo, otra vez, dice. Esto, dice, te deja... Qué bueno, levantó todo. No, y yo lo llevo por la calle, lo llevo ahí. Le saco la corteza a los árboles. Ah, qué lindo. Pero las naranjas. Las pongo ahí, le paso... Y le saco y me la como. Para rayar queso sirve para también. Para el rayo queso con esto. Qué bueno. Me saqué todos los callos hablando de Está bien, se la compró el hombre un platal. Es de él, está bien. No, no, me paso todo el día con el, ¿cómo se llama? El raspapint. Raspapint. También. Sí, también. Y le... Y no lo presta, ¿no? No hay que prestar eso. No, el otro día vino Castelo, ¿cómo se llama? ¿Adolfo? Sí. Sí, y el raspapint. ¿El qué? El raspapint. ¿El qué? ¿Se llama así? Y me lo pidió, dice, ponelo, me dice, negro. Así me es. Dale, negro. El aparato ese, dice, que tengo que salir con una mina ahí. Ay, ¿qué quería? ¿Para qué lo quería? Claro, él no sabía cómo impresionarla. Claro, claro. Entonces dice, yo lo llevo ahí en una valijita, y por ahí cuando vamos a algún lado, voy a un bar, dice, y la enchufo, le enchufo el aparato y le empiezo a despintar la mesa. Ajá. Le pregunto, ¿te gusta...? El color del cual está pintado esta mesa, no, dice la mina, ni una palabra más. Eso es un caballero, ¿eh? Qué bueno. Eso es un caballero. Está bien. Yo le borré el nombre a todas las estaciones del ferrocarril. Pero, discúlpeme, pero ese es un acto de maldad. Sí. Usted el que borra las calles también, que no tiene un nombre ahora. Borré todas las calles de La Plata. Sí, pues no tiene ninguna. No tiene, menos mal que están numeradas. Sí. Hay una sola que tiene nombre, después tenés que calcular. Claro. Y si no agarró una diagonal. Ya. Bueno, ya está. ¿Y lo pagó eso o no lo pagó él? Lo estoy pagando. Está pagando. Sí, pero barato ese. Es barato, me costó $2,700. Pero, sí, pero el problema es que... $2,700 o 20 pagos de $2,700. Y yo dije, lo pago a plan. Y le mandaron dos, porque si usted llama en ese momento, le mandan dos. ¿Dos qué? Dos aparatitos. ¿Para qué quiero? Y para regalarle a Castelo, por ejemplo. Así no se lo pide, no se lo pide. Castelo que se lo pide. Bueno, y no se lo presté a Castelo. No, no, porque no es de devolver a Adolfo, vio que... Se me queda con todo. Depende. El problema, ¿sabe cuál es, Alejandro? ¿Recuerda el dedo de goma ese para... No. ¿El dedo de goma? Que se lo negaba después, él. Decía que se lo había prestado Badía. Llame, qué sé yo. Un dedo de goma que compré para hacer gnocchi. Sí, también compré cosas directo. Útiles compré. ¿Y cómo no? Claro, y me lo pidió Castelo. Yo al primero no se lo quise prestar, ¿no? Y él se enojó, me contestó mal, ¿no? Sí, todo por teléfono. Dice, sí, le digo, préstame el dedo. Me dice, no te lo presto más. Dice, guardátelo, qué sé yo. Y después se lo presté y no me lo quiso devolver, me negó, dice. Qué bárbaro. No, dice, yo acá no tengo ningún dedo. Ajá. Dice, ¿a poder revisar la casa? ¿Dónde lo habría escondido? Te lo juro, dice. Con voz más gruesa todavía. Claro. Más ronco estaba. Sí, lo igual. Juro, no. Bueno, lindo esto que hemos hecho hoy. Enseñamos a sonarse la nariz, que mucha gente no sabe, a comprar pescado y a andar en bicicleta sin ruedas. Y a no prestar el raspa, qué sé yo. Menos a Castelo. Y menos a Castelo. Señoras, señores, vamos a hacer una pausa. Y recuerden, si quieren comprar las legítimas manzanas de Guillermo Tell, no tienen más que solicitarlo a compra directa. 374-9470. En 14 cuotas de $14,000. 374-9470. Llame ya.